temprano en el depósito de trenes. Este es nuestro amigo Gio. Gio se está despertando. Empieza el día. Hoy tenemos mucho trabajo, así que manos a la obra. Hoy vamos a conocer con Gio el mundo de los trenes. Es un chico muy aplicado y parece que está preparado. Hay mucho que hacer. Veremos a dónde van los trenes y qué transportan. Aprenderemos qué hace que los trenes se muevan. Y conoceremos a la gente que trabaja en los trenes. ¡Qué emocionante! ¡Venga! Vamos a conocer a los amigos de Gio. Y descubramos cómo pasa el día Gio. Al igual que las personas, los trenes necesitan energía para las actividades del día. Gio, ¿tienes el depósito lleno? ¡Genial! Dejemos a Gio trabajar, mientras descubrimos dónde consiguen los trenes la energía que necesitan. ¡Hasta luego, Gio! ¡Justo a tiempo! Como siempre. ¡Caray! Eso sí que parece pesado. Pero Gio está acostumbrado. Los trenes están hechos justo para eso. Para transportar cargas pesadas a gran distancia. Parece que Gio está otra vez listo para partir. Hoy Gio va a atravesar la ciudad. El campo. La costa. Y las montañas. Tiene que hacer una entrega en un astillero muy lejano. Cuando se viaja en tren, se disfruta de unas vistas increíbles. Bueno, Gio, será mejor que te pongas en marcha. Tienes un día de lo más ocupado. Gracias por avisarnos, Gio. Es muy importante estar siempre atento. Cuando se acerca un tren, se bajan las barreras. Las luces parpadean y suena una sirena para que la gente sepa que tiene que parar. Gio sabe que debe concentrarse en su trabajo y seguir las normas para que nadie corra peligro. ¡Excelente trabajo, Gio! ¡Qué bien sienta terminar un trabajo sabiendo que lo has hecho bien! Es hora de que nos revisen y nos den un buen lavado. ¿Sabes por qué? Pues porque mañana va a ser otro día de mucho trabajo. ¡Hay mucho que aprender! Más trabajo por hacer y mucha diversión para compartir. ¡Hemos pasado un día increíble! ¡Hemos aprendido un montón de cosas sobre el mundo de los trenes! Gio, mientras aparcas en la rotonda, vamos a echar un vistazo a las cosas que hemos aprendido hoy. Volvemos en un ratito, Gio. Bueno, veamos. Gio ha tenido un día muy ocupado. Será mejor que le dejemos descansar. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo cosas de los trenes. Si eres como nosotros, verás que con los trenes todos los días son divertidos y hay mucho que hacer. Sonrío y lo paso bien siempre que voy en mi tren. ¡Papá, tienes al tren!
su chucu, 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 que resuena en la pradera, va trepando la ladera nuestro tren. Su silbato espanta vacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén. Galopando por las vías, entre brincos de alegría, se dirige resoplando a la estación. A su paso los ganados, que se le han encariñado, le hacen coro repitiendo su canción. El trencito del oeste va corriendo